Diversos sectores, organizaciones sociales y vecinos asistieron a la Plaza Principal 24 de septiembre para participar en la primera Asamblea Ciudadana y manifestar su apoyo al alcalde Johnny Fernández a todas las acciones que está denunciando sobre los actos de corrupción cometidos por la anterior administración municipal, a la pronta liberación de actividades económicas, el comercio y la industria castigadas por las restricciones de la pandemia, y poder trabajar en la reactivación de la economía y a las modificaciones que se realizarán al proyecto BRT. Estoy escuchando la voz de ustedes, la voz del pueblo, y como alcalde quiero manifestarle que voy a poner sobre la mesa la propuesta de que ya no haya restricción hasta las 10, hasta las 11, que se trabaje las 24 horas del día. La ley 136 que le ha hecho daño a los gremiales, voy a poner la mesa de trabajo y tenemos que reformarla para que ayude al gremialista, para que ayude a la gente que trabaje, para que ya no haya más privilegios y que todos puedan salir adelante. De los que están en un barrio, en un mercado, en un transporte, un artesano, un productor, ¿saben qué? Quiere ordenamiento. Y he visto la voluntad que tiene el transporte. No vamos a seguir dándole vuelta a esto. Se va a cambiar la ley de movilidad urbana. ¿Están de acuerdo? Los terrenos que son para mercado se los vamos a dar a los que trabajan, que son los gremiales. A la seguridad jurídica para ellos. A los que están también en las ferias itinerantes. A la gente que está en la calle. Hay que darle la seguridad jurídica para que construya un nuevo mercado. Los transportistas, vamos a darle seguridad jurídica. Ahora van a tener hasta 20 años como los gremiales para que tengan su concesión de ruta. El alcalde no le tiembla el pulso. Y quiero decirle que a pedido de todos los sectores, hoy les propongo, sí o sí van a salir esos cordones. Sí o sí vamos a dar seguridad a nuestro pueblo. Más de 60 millones de bolivianos se han llevado con los ítems fantasma. Vamos a apoyar al Poder Judicial. Vamos a hacer seguimiento al Ministerio Público. Y los culpables, que vayan a la cárcel. La plata tiene que volver al pueblo. Esa plata no se la van a llevar. La vamos a traer para salud, para educación, para mejores días de nuestros hijos. En este primer encuentro de organizaciones y sectores sociales de Santa Cruz de la Sierra, sus representantes ratificaron su apoyo institucional y ciudadano para defender la institucionalidad y la transparencia del gobierno municipal encabezado por el alcalde Johnny Fernández. Dale todo el apoyo al alcalde municipal en la lucha contra la corrupción. Gracias por apoyarnos a los comerciantes formales del Puerto Vil. Mientras usted, alcalde, y la gente trabaje con nosotros, cuente con los vecinos, cuente con la gente del centro, que estaremos a su disposición.